Bienvenidos al Hacer de la Ciudad, un espacio concebido para compartir los proyectos que desarrollan nuestros clientes desde Ciudad del Saber y a través de los cuales el conocimiento, el aprendizaje y la innovación dan solución a algunos de los problemas de nuestra sociedad. Hola a todos, bienvenidos al Hacer de la Ciudad, un espacio donde semana a semana hablaremos de lo que se hace desde la Ciudad del Saber, a través de los verdaderos protagonistas, nuestros usuarios y aliados. Mi nombre es Alejandro Carbonell y soy director del Centro de Innovación de la Ciudad del Saber. Vivimos en un mundo en el que el conocimiento es el principal factor de desarrollo económico y social, gracias a avances tecnológicos que, como nunca, permiten compartir y aprovechar información y saberes a escala global. En este escenario, las sociedades mejores preparadas para prosperar son aquellas que se organizan para generar conocimiento, compartirlo y aplicarlo a la hora de tomar decisiones ante los complejos problemas económicos, sociales y ambientales de hoy. Ciudad del Saber cree en el desarrollo de capacidades para la investigación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación, y ponerlos al servicio de las necesidades de las personas y de las comunidades. En ese contexto, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado al día de hoy en el Hacer de la Ciudad, Sebastián Hiller de Fitwave, startup acelerada Ciudad del Saber y usuario del Innova 109. ¿Cómo estás, Sebastián? Todo muy bien, muy contento de participar. De verdad que para mí es una ilusión poder, después de tanto tiempo, lanzar algo con la gente que me hizo construirlo y estoy muy agradecido. Qué bien, Sebastián. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Sebastián Hiller? Bueno, Sebastián Hiller, soy futbolista apasionado, bueno, un poco frustrado también porque terminé mi carrera temprano, pero jugué fútbol toda mi infancia, adolescencia, llegué a jugar en la universidad, a los 15 años fui a IMG Academy, que es el centro de alto rendimiento más importante de Estados Unidos, después fui a la universidad, jugué en División 2 y en División 1, y luego me vine a Panamá, donde vine a jugar profesional un rato, estuve con el Tauro y el Costa del Este FC, y me encontré con una desigualdad enorme que me molestó muchísimo. Y de ahí nace un poco esa necesidad y esa urgencia por cambiar las cosas en el alto rendimiento de nuestro país. Cuéntame un poquito de esa desigualdad. ¿Qué viste que te impactó tanto? Bueno, te cuento, para eso tengo que contarte lo bueno que vi, que fue en Estados Unidos cuando llegué a la universidad, a mi universidad de primera división. El primer entrenamiento nos ponían monitores cardíacos a todos los jugadores, teníamos fisioterapeutas, coaches mentales, llegábamos a la cafetería y presentábamos nuestra bandeja con nuestro número de jugador y nos daban un plato de comida específico a cada uno con lo que necesitábamos. O sea, ellos ya sabían nuestro peso, nuestra altura, nuestros objetivos y qué es lo que teníamos que comer. Voy al terreno de juego y la verdad es que el nivel no era muy alto, no era muy especial. Entonces regreso a Panamá y me encuentro con un nivel que es superior a ellos, por las personas que somos, por la creatividad del panameño, por la mezcla de razas que tenemos, que tiene gente muy rápida, gente muy resistente, hay un poco de todo dentro del equipo, pero no todo lo han hecho a pulmón, todo lo han hecho a punta de sus virtudes e inventando y de su talento nato. No hay herramientas que hacen que estos atletas se desarrollen. Entonces ahí está el puente más grande de la desigualdad entre los atletas de afuera y los de nosotros. Entonces, cuéntame un poco, entonces ves esa desigualdad, llegas de este primer mundo, donde realmente las personas no eran la octava maravilla, sino que tenían un buen entrenamiento, una buena preparación. Exacto. Llegas a Panamá, ves la desigualdad, y entonces, ¿qué se te ocurre? Crear algo, un puente entre esas desigualdades y el rendimiento que tienen en Estados Unidos. Cuéntame un poquito de esa transición de llegar a Panamá y crear esta propuesta que tienes de Fitwave. Ok, llegamos y vi la necesidad. Entonces, me decía qué hacer, y para nosotros lo primero, lo que siempre nos decían, era que primero tienes que evaluar para definir qué es lo que tienes que mejorar, y una vez tienes un diagnóstico claro de qué hay que arreglar, tú haces un plan de mejora y ejecutas el trabajo. Entonces empezamos nosotros evaluando, haciendo unos exámenes básicos, pero le metimos inteligencia deportiva. Desde el principio estábamos pensando en tecnología, y podíamos deducir con algoritmos cuál era el aspecto más débil de cada atleta y darle este reporte a sus entrenadores. Ese fue como el inicio,
apenas entregamos el primer reporte, que fue un equipo de FLAG, y fue todo por pura curiosidad, nos dimos cuenta que teníamos algo, las respuestas fueron inmediatas, los entrenadores dijeron, dije, ya sé qué hacer con mis atletas, antes estaba poniéndolos todos a correr juntos, sin saber quién tenía que trabajar específicamente en qué, y ahí arrancamos, o sea, metiendo los datos en un Excel y construyendo una plataforma que nos diera reportes de cómo estaba cada atleta. La gente, los atletas nos fueron pidiendo más. Nos dijeron, bueno, ahora ya me dijiste cómo estoy, quiero que me ayudes a hacerlo. Y entonces construimos nuestro primer centro de alto rendimiento, que fue en el 2018 y teníamos 2 atletas. Pero nos decíamos centro de alto rendimiento porque cumplíamos con todos los 4 aspectos más importantes que tienes que hacer para estar trabajando un atleta como de alto rendimiento. Pero, a ver, retrocedamos un poco, Sebastián. ¿Qué es un centro de alto rendimiento? Porque aquí tenemos de todo tipo de personas en el público y queremos estar todos en la misma línea. ¿Qué es un centro de alto rendimiento? Ok. Lo que se cree que es un centro de alto rendimiento es un gimnasio gigantesco con piscinas térmicas, con poleas, con GPS para todos los atletas, con canchas al lado para que puedan hacer transferencia de velocidad, con cuartos de fisiología, con cuartos de composición corporal, con salas de reuniones para nutricionistas. O sea, este es el ideal. Y lo pude ver en Estados Unidos, en los equipos en los que jugué. Lo pude ver ahora más grande, con un poco más de experiencia del lado de entrenador, que me fui a certificar al Atlético Nacional, a su centro de alto rendimiento, que es uno de los mejores de Sudamérica. Y al final concluimos que todas estas cosas se podían hacer digitalmente o de una manera diferente. Entonces, para nosotros, resumir esa respuesta, el centro de alto rendimiento es el lugar, el punto de encuentro a donde se realizan esos procesos que van a llevar al atleta de un lugar hasta el siguiente nivel. Pero, a ver, me dices primero que es un lugar. Primero pensábamos que era un gimnasio grande y no es. Luego me dices que es un lugar. Ajá. ¿Cómo pasa eso a algo digital? Porque tú tienes una plataforma digital, ¿no? Ajá. O sea, y no quedó claro aquí, me disculpo. Punto de encuentro, cuando dije punto de encuentro, no me refería a un lugar. Un punto de encuentro puede ser internet. Ahora estamos todos conectados en una plataforma en línea y esto es un punto de encuentro. Por eso usamos esa palabra como la manera de describir un centro de alto rendimiento, porque llegamos antes del COVID a trabajar digitalmente con atletas que se nos iban a Colombia, a España, y tenían que ver al nutricionista y tenían que ver a todo lo demás. Entonces ya estábamos trabajando digital. Ok. Yo creo que me queda bastante claro el por qué nace esto, pero yo quiero que nos cuentes un poco más de qué hace FitWave, cómo funciona. Yo creo que tienes un demo también que puedes mostrarnos. Ok. Sí, voy a mostrar, bueno, voy un poco a lo que construimos. Creo que para eso sería bueno contar un poco la historia. No, como que profundizar un poco en las herramientas que tenemos. Voy a mostrar una pequeña presentación que cuente historias de nuestros atletas con estas herramientas que ellos nos hicieron construir porque nos las pidieron. Adrián Alvarado, el próximo Irving Saladino de Panamá, ya está de número 7 de Sudamérica en este momento. Su problema era que no podía repetir los saltos que hacía durante práctica en una competencia. No podía competir a su máximo nivel. Entonces, tuvimos que hacer ejercicios mentales para llevarlo a ese estado de flujo a donde él pudiera ejercer su mejor capacidad. Él pasó de saltar, él saltó un metro más a tres meses del trabajo mental que estábamos haciendo y en la parte deportiva no cambiamos nada. Esto es, o sea, de aquí nace nuestra herramienta mental. Joaquín Soñez, él jugaba en el Costa del Este, tenía 15 años, era muy bueno, tenía muy buena actitud, era muy técnico, pero estaba muy flaco y muy chiquito. Él tenía que aumentar su consumo calórico para aumentar su masa muscular y ponerse más fuerte y rápido. Nos dimos cuenta que entrenaba tan duro que necesitaba 5.000 calorías al día. Para los que no son atletas, esto no es normal para alguien que es, o sea, esto, una persona normal necesita alrededor de 2.400, él necesitaba 5.000, o sea, el doble. Entonces, hicimos ese cambio en su alimentación y ahora está jugando en el juvenil A del Levante FC de Primera División Española.
Vidal Jiménez actualmente es el número 4 de Panamá en 100 metros. Él estaba lesionado y se había retirado completamente del deporte porque no encontraba ejercicios preventivos que le ayudaran a recuperarse y prevenir las próximas lesiones. Hicimos un manual de ejercicios que hoy estamos integrando en la plataforma y Vidal volvió a competir, quedó número 4 de Panamá y tiene una beca al 100% de una universidad en atletismo en California. Fútbol americano, no nos habíamos metido en este deporte, nos llamaron para preparar a los atletas con 9 semanas antes de jugar contra Estados Unidos y usamos una escala para que no se nos rompieran, porque cuando tenemos tan poco tiempo y tenemos que meter tantas cargas de trabajo, tenemos que manejar un poco, manejar las cargas de trabajo para que los jugadores no se lesionen, y tuvimos la suerte de que no tuvimos ninguna lesión en el equipo sub-16, tuvimos algunos ajustes en el equipo mayor, pero se pudieron recuperar a tiempo para competir, y la U-16 le ganó a la selección de Estados Unidos. Y para terminar un poco lo que hemos hecho en el EPF, en el máximo torneo, creo que para nosotros el punto de partida fue cuando trabajamos con el Costa del Este, el profe Gustavo Avendaño, que está aquí, nos dio la oportunidad de trabajar con el equipo, y ese equipo, ese fue su primer torneo en primera división y llegaron a la final. Al año siguiente trabajamos con Tauro y Costa del Este, perdón, con Tauro y San Francisco, y ambos fueron finalistas. O sea, cada vez que trabajamos con alguien de el EPF, llega a la final. No quiero decir que somos nosotros, pero me gustaría pensar que tenemos algo que ver. Sí, pues casualidad o causalidad, eso lo definirán ellos, ¿no? Exacto. No, definitivamente son los jugadores, pero ahí tiene que haber un poco de o sea, para nosotros el mayor impacto de FitWave es un cambio en la conciencia del jugador, cuando se ve al espejo y ve cómo está físicamente y qué es lo que tiene que cambiar. Entonces creo que ahí fue donde más pudimos aportar a los atletas. Todas realmente... ¿Sí? Perdón. No, por favor. No, a mí realmente lo que me impresiona de esto es que es de diferentes deportes. O sea, claramente nace de lo que tú viviste en el fútbol. Tú jugaste fútbol profesional y creaste esta plataforma con esa necesidad, pero realmente la plataforma de FitWave fue evolucionando a lo que es hoy gracias al feedback de todos los usuarios. Y veíamos ahí de salto, de 100 metros, de fútbol americano. ¿Quiénes pueden usar esto? ¿Cuál es el límite de una plataforma como FitWave, de una herramienta como FitWave? Ok. La clave de FitWave es que está hecha para el acondicionamiento general del atleta. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el atleta para competir? Y esto, como lo dice la palabra general, puede ser usado para cualquier deporte. O sea, es que, y aquí están los principios del entrenamiento, o sea, de nuestra filosofía de entrenamiento, que primero nos enfocamos en corregir las posturas, después nos enfocamos en realizar los patrones de movimiento correctos y después terminamos con la aplicación de fuerza que nos lleva a la velocidad. O sea, entonces, para que puedan corregir la postura, lo primero es que estén alineados. Los atletas que tenemos en Panamá, como han tenido un entrenamiento que no es correcto desde su formación, por lo general tienen el cuádriceps mucho más fuerte que el isquiotibial o las piernas más fuertes que los brazos. Entonces, primero tenemos que ajustar estas diferencias y una vez están ajustadas, ellos van a poder ponerse mucho mejor. Entonces, en entrenamiento tenemos demasiadas ganancias solo balanceando lo que está mal. Y es una parte de la fase inicial de fuerza. Después, cuando vamos a la potencia, hay una progresión que le sirve a todos los atletas que quieran saltar o correr, que son la gran mayoría, o girar. Entonces, estamos hablando de la mayoría de los deportes. Pero bueno, si quieres, o sea, está mayormente basado en los deportes de conjunto y los deportes, vamos a decir, de disciplinas de atletismo, de tiempo y marca. Buenísimo, buenísimo. Quiero nada más decirle a todos los que están escuchándonos y viéndonos que pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Nosotros vamos a estar leyéndolas para que Sebastián aquí las responda. Yo creo que, Sebastián, que llegó el momento de que nos muestres cómo funciona esta plataforma. Yo quiero que todo el mundo vea con qué has trabajado y cómo ha ido evolucionando. Yo que la he visto desde que, cuando era todavía diseños, hasta la evolución. ¿Cuándo era qué? Cuando era dibujos de papel servilleta. Cuando era dibujo. Y así empiezan, así empiezan. A mí me enorgullece muchísimo verla, cómo está ahora, cómo ha ido evolucionando.
Listo, te la presento entonces. Aquí está. Ok, entonces, como siempre, tiene un login, pero lo primero es identificar cuál es el objetivo, fuerza, potencia, velocidad. El atleta puede escoger qué es lo que quiere trabajar o en qué enfocarse, porque siempre trabajamos todos los aspectos, pero hay un enfoque mayor en lo que se pide. Después, es muy importante saber la edad del atleta, porque de eso con eso determinamos la carga de trabajo, los ejercicios que puede hacer, si hacemos hipertrofia o no, y después su experiencia. Al final, si cuentas con bandas elásticas o no, que nos hace poder aumentar el tipo de ejercicio que vamos a hacer. Siempre los entrenamientos, o sea, el plan dura un mes y tiene semanas que varían, y cada entrenamiento empieza con un calentamiento, luego un pre-entrenamiento donde ponemos siempre movilidad articular para preparar las articulaciones y los rangos de movimiento para trabajar. Después una fase de fuerza en la que el atleta se le exige una ganancia muscular más grande y al final algo de energía, como para trabajar la mayoría de los aspectos a la vez. No obstante, la flexibilidad, que como nos gusta mencionar, es extremadamente importante no solo para recuperarse, sino para ser mejores. Después de cada entrenamiento pedimos retroalimentación. Esta retroalimentación es vital porque con esta retroalimentación podemos saber manejar las cargas y darnos cuenta si los estamos trabajando demasiado o si no, y si tienen alguna molestia. Después de que el atleta nos llena si tiene una molestia o no, avanzamos y llegamos al inicio. El inicio es donde se encuentra el tip del día. El tip del día es la información que el atleta necesita recibir en base a su retroalimentación. Digamos que dijo que no había tomado suficiente agua cuando entró al sistema. El tip le recomienda el agua. Esto es el examen, la evaluación y su resumen. Es importante que ellos se midan constantemente y vean cuánto van mejorando. Ahora tenemos la parte de alimentación, como les dije, está en todos los aspectos. Para esto necesitamos un poco más de información, como el sexo, la edad, la altura del atleta, su peso, el porcentaje de grasa si lo tiene, cuál es, o sea, en qué, si está en competencia o no, si tiene que competir regularmente los fines de semana o no, y finalmente qué tanto se ejercita y a qué hora. Toda esta información la usamos para calcular cuánto el atleta necesita comer y en qué momento le ponemos el plan de alimentación. Cuando terminan de hacerlo, entonces los atletas reciben su plan a donde van validando lo que están comiendo y lo que van cumpliendo en cada una de sus comidas, que es específico para lo que ellos necesitan. Tenemos más de 350 planes de alimentación para que a cada uno le toque exactamente lo que necesita para mejorar su rendimiento. Esta es la parte mental. Y siempre inicia con la misión de buscar el estado de flujo. Cualquiera que haya competido se acuerda de su mejor competencia y estamos buscando replicar más de esas. Vas a hacer un examen donde tienen que preguntarte algunos adjetivos con los que te sientes identificado. Y una vez tenemos esto, sabemos exactamente con quién estamos tratando, cuáles son sus detalles, cuáles son sus motivaciones, lo que te saca de tu estado de flujo, lo que te mete al estado de flujo de nuevo y lo que te hace ser un mejor atleta. También te da ejercicios mentales que tienes que estar usando constantemente para entrar y salir de ese estado de flujo. Al final tenemos detalles como la actualización del perfil, a donde los atletas pueden poner su foto, pueden cambiar el nombre, si se equivocaron en la fecha de nacimiento la pueden poner, su número de teléfono, todo lo demás. Nosotros constantemente contactamos a los atletas que están en la plataforma para preguntarles si necesitan algo más, tienen alguna duda, si tienen alguna molestia, así que no duden en poner su número, que no es spam, es que estamos velando por ustedes y tratando de cuidarlos. Ese es el sistema, ese es nuestro Centro de Alto Rendimiento Digital. Buenísimo, Sebastián, me gusta mucho. ¿Cómo sé que este plan es para mí? O sea, yo entro y te dan unas opciones. O sea, ¿cómo ellos saben que eso me va a funcionar? Ok. ¿De qué quieres hablar? ¿De la parte mental, alimentación, entrenamiento? Entrenamiento principalmente, porque como hay tanta, es que me pongo a pensar, hay tanta variedad de deportes que puedo ofrecer, uh-huh. ¿Cómo yo sé que esos entrenamientos van de acuerdo a mi deporte? O sea, hay una lista infinita de la cantidad de deportes, ¿cómo haces esa parte? Es un poco de lo que hablaba al principio cuando me refería a el acondicionamiento general. Nuestra misión es que sobre todo en la nueva realidad, con todos los retos que tenemos y el distanciamiento social y todo lo demás, es que si el equipo necesita trabajar con sus atletas,
que sea para practicar el deporte específico, que sea juntarse para hacer lo que es estrictamente necesario. Para trabajar la fuerza, para trabajar los sistemas energéticos, para trabajar la flexibilidad, eso se puede hacer en casa y por lo general, valga la redundancia, la preparación general es la misma para la mayoría de los deportes de conjunto y de tiempo y marca. Entonces, o sea, porque trabajamos todos los sistemas energéticos, trabajamos hipertrofia y depende de los objetivos del atleta. Un atleta de potencia puede pedir en su planificación, quiere un plan de entrenamiento de potencia. Un atleta que sea de fuerza puede pedir fuerza, y un atleta que tenga que trabajar más velocidad, o sea, que su competencia dure mucho menos tiempo, vamos a decir 100 metros, por ejemplo, puede pedir un plan de velocidad. Entonces, tenemos muchas cosas para segmentar el entrenamiento y además nos estamos enfocando en lo que tienen que hacer fuera del campo, en lo que tienen que hacer para prepararse para estar al 100% o para llevar su rendimiento al próximo nivel. Ok, ahí mencionabas en los ejemplos también de los deportistas que están compitiendo realmente a nivel profesional, hablabas de los equipos, pero aquí en los comentarios alguien pone: mi hijo es usuario de la plataforma y es lo máximo. ¿Quién puede usar la plataforma de FitWave? O sea, es para profesionales, como vemos, es alto rendimiento, pero ¿yo puedo usarlo, digamos? Sí, lo puedes usar. Tenemos un volumen medio, o sea, depende medio de tu experiencia. ¿Qué tanta, y eso te lo pregunta la plataforma. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué tanta experiencia tienes como atleta? Era atleta en los viejos tiempos, hace okay. como 8 años. ¿Qué deporte practicabas? Más que todo fútbol. Ok. ¿Cuánto tiempo practicaste fútbol, vamos a decir que regularmente, 2-3 veces por semana? Bueno, en esos tiempos practicaba 4 veces por semana. Últimamente, bueno, antes de la pandemia, digamos que 2 veces por semana. Ok. Ahora de grande. Y entonces, durante ese periodo que practicabas 4 veces por semana, ¿cada cuánto tiempo ibas al gimnasio? Por lo menos 3 veces. ¿A la semana? Sí. ¿Y cuánto tiempo duró este periodo? ¿Cuántos años duró? Yo diría que unos 3, 4 años. 3 años. Ok. Si son 3 años y la información que me acabas de decir es verídica, te tomaríamos como volumen medio. Y como practicas un deporte como el fútbol, buscaríamos potencia o velocidad como objetivos. Entonces, cualquier atleta que quiera mejorar su velocidad y tenga estas tus características, se va a encontrar con un plan que logre este objetivo. Ahora, tenemos planes para jóvenes, o sea, para menores de, o sea, alrededor desde los 10 años podemos arrancar. Lo ideal es que lo hagan desde los 12. Y de 12 en adelante puedes ver cómo, porque están pasando por ese proceso de desarrollo, y puedes ver cómo aumentan las cargas y tenemos planes específicos para cada persona. Buenísimo, acá nos hablan también de, bueno, acá nos dice alguien: yo no soy nada atleta y el entrenamiento con FitWave ha sido mi favorito. O sea que también tenemos a personas que están en un nivel para nada profesional y nos hablan también de Ultimate Frisbee. Yo creo que Ultimate Frisbee es uno de esos deportes también de velocidad. Yo creo que definitivamente con el app de FitWave, ¿has tenido atletas de Ultimate Frisbee que sí, conozcas? Tuvimos una muy buena y creo que pudimos hacer un buen trabajo con ella pero esto fue presencialmente y entrenando con la misma filosofía, porque como todos, tienen desbalances. O sea, tenía unos músculos más fuertes que otros y eso iba a llevar a una lesión en un futuro. Entonces pudimos corregir eso y dejarla lista para seguir compitiendo y para seguir mejorando. Ok, digamos que ya no soy un atleta semiprofesional, no atleta. Digamos que soy un dueño de un equipo. Aquí no sé si hay personas que son dueños de equipo ahorita mismo leyéndonos, viéndonos. Sí, está. ¿Cómo me beneficia a mí si soy un dueño de equipo? ¿Cómo utilizo FitWave? Ok, primero para ahorrar, o sea, para usar tus recursos de manera más eficiente. Ahora mismo los dueños de equipos tienen a el preparador físico trabajando por Zoom y mandando planificaciones y trabajando día y noche, y al cuerpo técnico tratando como de ayudarlo para tapar esas necesidades y apuntando los pesos y apuntando quién sigue los planes de alimentación que mandan. Es muy complicado hacer todo esto. Nosotros, o sea, si me pones si fuera mi decisión, si yo fuera el dueño de un equipo, yo quisiera que todo mi equipo de trabajo estuviera enfocado en hacer a los jugadores mejores en su deporte específico. O sea, si es futbolista, quiero que los hagan mejores su técnica individual, su táctica, la manera en que se mueven, la manera que entienden el deporte.
la parte inteligente, de la parte mental del futbolista. Pero ahora mismo están muy enfocados en la preparación general y como grupo, como colectivo, están tratando de atacar un mundo, que es lo que hace nuestra plataforma. Entonces, eso. Enfoca a sus entrenadores a trabajar la parte técnica y táctica y específica, porque ya lo demás está cubierto. Buenísimo. Y de hecho, sí, aquí hay varios que han dicho presente, que son dueños. Aquí dice también, tremenda plataforma, varios de nuestros atletas de Unity Basketball la usan, muy recomendada, dice Edgar. Benjamín también dice, Fitwave potenciará a los jugadores del torneo Liga Pro Fútbol Panamá a llevar sus propios planes y crecer en alto rendimiento. Wow, increíble aquí. A ver, dice, alguien pregunta, Sebastián, preguntas difíciles del público. ¿Cómo saber qué necesita cada deportista más allá de su peso, velocidad y capacidad de resistencia si no me hacen pruebas para comprobar qué verdaderamente necesito como atleta? Me encanta la pregunta. Tal vez no entré muy bien en detalle porque en el video se ve muy rápido, pero tenemos una evaluación cada mes, al principio y al final de cada plan de entrenamiento que dura un mes, valga la redundancia. Entonces, la evaluación consta de los aspectos que podemos medir en casa. La evaluación se puede hacer en casa. Agarramos el examen de Kurznawet y calculando cuál es la carga máxima que el atleta realiza durante el examen, lo reducimos proporcionalmente para hacerlo con otro ejercicio que no tenga nada que ver con correr y lo puedan hacer en un espacio de 5 metros. Esto nos mide la resistencia y nos da un estimado del VO2 máximo. Después tenemos el sit and reach, que es un examen de flexibilidad para medir la cadena posterior. Después tenemos un salto horizontal que nos dice qué tanta potencia tienen en el tren inferior. Y con los resultados y algunas preguntas que les hacemos, encontramos cuáles son esos aspectos a trabajar. Y el atleta, por lo general, lo que siempre recomendamos es que comiencen una planificación de fuerza porque cubre las necesidades básicas y más adelante vayan cambiando. Aquí está lo interesante. Cuando hemos trabajado con equipos en la plataforma, los directivos han escogido o los entrenadores a quién quieren en cada plan. Entonces mencionan, dan una lista de estos son los que tenemos que trabajar en velocidad, estos son los que tenemos que trabajar en fuerza, estos son los que tienen que estar en potencia. También los objetivos, por ejemplo, alimentación. Los profes dicen, estos son la lista de los que quiero que bajen de peso, los que aumenten y se mantengan y tengan más energía. Entonces, todo es específico para lo que cada uno necesita. Buenísimo, buenísimo. Aquí preguntan también si existen planes para atletas veteranos. Cuando en el sistema marca que eres un atleta veterano, te va a dar un volumen un poco más bajo de entrenamiento, pero efectivamente lo puedes realizar y lo puedes completar. De verdad que mi papá probó el plan de atletas veteranos y lo pudo completar, le gustó, fue divertido para él. Qué bien, qué bien. Aquí no comenta los que hayan probado. Tenemos experiencia de atletas jóvenes, que te puedo mostrar los testimonios, pero veteranos no, aparte de mi papá, nadie lo ha probado porque no tenemos atletas veteranos. Ok. Tenemos un comentario aquí. Mi hijo practica. A ver, no, espérate, antes de ese. Ajá. Buenas tardes. Desde que comenzó la cuarentena y el aislamiento, he usado Fitwave desde el día 1. Me ha ayudado a mantenerme en forma e incluso mejorar mucho más físicamente. Hablando de la cuarentena y todo esto y los webinars, como estamos ahorita en webinar, vamos a jugar con las preguntas difíciles, ya que Sebastián te gustan las preguntas difíciles. A ver, ¿qué pasa si yo ya tengo entrenadores normalmente? ¿Para qué necesito una aplicación como Fitwave si le puedo pedir, por ejemplo, al entrenador que lo haga por Zoom? ¿Qué diferencia hay entre utilizar Fitwave y decirle a mi entrenador que me entrene por Zoom? Cuéntame. Ok, si tienes un entrenador que tiene el tiempo para entrenarte por Zoom y se va a dedicar a hacer una planificación a largo plazo y eso es lo único que tú necesitas trabajar y tu prioridad es tu acondicionamiento físico general, o sea, no estamos pensando en un deporte específico, bienvenido sea y lo mejor que puedes hacer es entrenar con ese entrenador. Ahora, si tú tienes un deporte específico y tienes un entrenador poniéndote a hacer pechadas, estás perdiendo el tiempo. Tienes que decirle a ese entrenador, hey, necesito mejorar mi técnica, necesito mejorar la táctica, veamos videos, enséñame cómo se mueven los jugadores de mi posición, la parte física yo la hago con Fitwave. Ok, buena respuesta ahí. Aquí hay varias que voy a acumular, personas que preguntan si hay
para, o sea, si practican tenis de mesa, por ejemplo, otros que practican deportes acuáticos, si esas personas pueden utilizar FitWave? Quiero, o sea, aquí quiero ser bien honesto y decir que hemos revisado mucho los planes que hay en línea y todo lo que encontramos es para ganar masa muscular o para divertirte viendo videos. La verdad es que no hemos visto muchos planes que de verdad mejoren el rendimiento. Hay una o dos aplicaciones en Estados Unidos que son mejores que nosotros, pero están en inglés. No hemos visto muchas más aplicaciones que mejoren el rendimiento de atletas. Entonces, si tú practicas un deporte que requiere que te muevas más rápido, que saltes más rápido, que corras más rápido, que cambies dirección más rápido, te recomiendo que uses FitWave. Ok, muy bueno eso. A ver, por acá tenemos... Los testimonios que tengo... Bueno, sí, tengo testimonios en el mismo chat, pero antes de pasar allá, cuéntanos de los resultados. O sea, ya me contaste de algunas personas que habían mejorado sus tiempos. Cuéntanos resultados. Sé que tienes testimonios. Quiero ver esos testimonios, ese feedback de atletas, pero también quiero que me cuentes tus resultados a nivel de emprendimiento, startup, porque al final, o sea, estás en la ciudad del saber y nosotros te vimos a ti crecer porque vimos ese potencial y quiero que les cuentes qué ha pasado contigo, o sea, cuáles han sido esos resultados que ha tenido el emprendimiento, FitWave, y los resultados que han tenido los atletas, los testimonios en este caso. Okay, primero vamos con los resultados del emprendimiento. Empezamos construyendo esto hace un año y llevamos trabajándolo. No sabíamos ni por dónde empezar, como dijimos al principio, estaba todo dibujado en servilletas y arrancábamos y borramos y empezábamos de nuevo. En Ciudad del Saber tuvimos la suerte de encontrarnos con personas extremadamente capaces. Nosotros teníamos un equipo sólido ya, con preparadores físicos, pero nos encontramos, y nutricionistas. Saludos a Luis, si está. Saludos a Samuel. Pero, por ejemplo, la persona que escogimos para ser nuestra psicóloga mental, pero nuestra psicóloga, se sentaba tres puestos atrás en Ciudad del Saber y no nos conocíamos antes. El equipo de programación fueron personas que conocimos, nos recomendaron ustedes en el Centro de Innovación. Entonces, y los diseñadores, efectivamente, también. Entonces, vamos construyendo una plataforma con la guía de Cristina, con la guía de Mónica, con tu guía, y vamos buscando qué es lo que de verdad necesita el atleta y amoldando el servicio a eso. Pero además en el camino nos vamos reforzando con estos genios que nos han hecho crecer como nosotros transformamos atletas, ellos nos han transformado a nosotros. Y pudimos lanzar en febrero, al inicio de año, un demo, o sea, una versión de prueba donde tuvimos 500 atletas registrados. Wow. Creo que llegó hasta 600, pero nada más estuvimos midiendo 500. Y hablamos con cada uno de ellos 5 veces para ver cómo estaban avanzando, cómo estaban trabajando. Y entonces, dentro de ese camino, estuvimos reconstruyendo los últimos 2 meses el sistema y ahora tenemos un producto que está validado, ahora te puedo enseñar los testimonios. Los resultados que han tenido los atletas son impresionantes, están regresando más, van a regresar al campo más, en mejor forma de lo que se fueron. Y nada, es una gran historia para nosotros como emprendimiento, la parte deportiva y la parte de como emprendimiento por haber estado rodeados en Ciudad del Saber de las grandes personas que hay. Excelente, gracias por eso, Sebastián. Si quieres, ahora te puedo enseñar el video de los testimonios. Por favor, sí. Vamos para allá. Esto es lo que lograron nuestros atletas en 2 meses de trabajo. Hola, somos Insaniers, juego de la tela con izquierda, y estamos utilizando este tiempo para mejorar las condiciones físicas, el software de FitWave. Evaluando estos 2 meses, puedo decir que han sido muy positivos, ya que he mejorado en prácticamente todas las facetas, en fuerza y en potencia, me evalué con el salto horizontal, mejoré más de 7 centímetros, hace 2 metros con 47, a 2,54, en la flexibilidad, mejoré unos 5 centímetros, pasé de 25 a 30 centímetros, en velocidad también aumenté, y en resistencia me mantuve, así que bueno, bastante positivos y espero poder seguir mejorando. Voy a contar un poco de mi experiencia en FitWave y ha sido una experiencia muy profesional y ha sido muy completa, muy personalizada. He notado que he mejorado mi tren superior, que me hacía mucha falta, y mi tren inferior, que me ayuda mucho al deporte que yo realizo, que es el fútbol. El progreso
ha dado resultados positivos y muy buenos, ya que la primera semana comencé a hacer todos los entrenamientos adecuadamente, pero cada vez que terminaba me dolían las piernas y las sentía muy cansadas. Pues ya la segunda y tercera semana me comencé a ir muy bien, me comencé a sentir excelente, con más fuerza, con más energía, y así lo vimos en entrenamientos, pero me sentía mucho mejor. Y en vez de cansancio, sentía más fuerza, sentía más resultados. Mi experiencia con el Home Training Program de Fitway ha sido buena, ya que me está ayudando a mantener mi forma física y también me está ayudando a mejorar mi fuerza, masa muscular, resistencia. Siento que los entrenamientos son muy completos y todo esto me lo complementa con un buen plan nutricional. Me llamo Felipe Tristán, soy jugador de Panama Sharks y llevo entrenando 2 meses con el plan de entrenamiento en casa de Fitwave y he sentido que he mejorado mucho en muchos aspectos de mi deporte, como la velocidad, la fuerza, también con el plan de alimentación y también con mi parte mental. He mejorado mucho desde el inicio hasta acá. Hola, soy Oscar Linton, jugador de Costa del Este. Ha sido una experiencia maravillosa porque me ha ayudado a potenciarme como jugador y como persona. Gracias a Fitway estoy en forma y potenciado. Mi nombre es Samuel Gómez, tengo 18 años, soy portero de Costa del Este FC y a principios de este año me he estado contactando con coaches de universidades en Estados Unidos. Debido a la pandemia mundial, he tenido problemas para mantener un cupo en sus equipos, debido a que ellos no pueden comprobar que ando bien físicamente. Entonces, hice lo siguiente: mandé el reporte de evaluación de Fitwave a esos coaches interesados. Y ese reporte tiene datos numéricos de tanto mi tren inferior, tren superior y cardio, más que todo resistencia. Y al fin y al cabo lo aceptaron y aún siguen interesados o más interesados que nunca. Oye, excelente, excelente, me encanta. Me encanta ese de la beca también. Sí, para nosotros fue una sorpresa que el coach le dijo, bueno, tienes un buen récord y tienes una buena prueba, o sea, confirmo que estás en forma, te vamos a mantener y a respetar tu beca y tu cupo en el equipo. Muy bien. Oye, y Sebastián, ¿cuál es el futuro de Fitwave? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde va la herramienta? Tenemos un orden muy claro y es que podamos prevenir e identificar cosas antes que pasen. Usando inteligencia artificial, uno, las lesiones, o sea, que podamos, o sea, pronto vamos a poder identificar que si el atleta no me está durmiendo, o si se me está fallando en la comida, o si no se está hidratando bien, podremos definir cuándo se va a lesionar. Dos, cuando ellos nos mencionen qué músculo les duele, esto va a estar listo como en 3 semanas, automáticamente en su plan de entrenamiento se va a ajustar el calentamiento para agregar cosas que les arreglen las lesiones, y esto creo que es muy importante porque hasta ahora la verdad es que no he visto ningún plan que en verdad cambie con la necesidad del atleta a medida que van trabajando y a medida que va pasando el tiempo. Y la tercera parte, creo que es la más importante de todas, es que le vamos a dar un dashboard a los entrenadores. O sea, un equipo se va a poder registrar dentro de la plataforma y van a poder ver qué están haciendo sus atletas, quién está cumpliendo con el entrenamiento, quién se está hidratando, van a poder revisar las evaluaciones, van a poder monitorear la carga, no solo de los entrenamientos físicos, sino de los entrenamientos técnicos, y van a poder darle mucho mejor servicio a todos los atletas que reciben, ya sea para llevarlos al próximo nivel o para mantener a sus acudientes contentos dentro de la academia. Excelente, excelente, Sebastián. Ahora hablemos de tu relación con nosotros, con la Ciudad del Saber. Cuéntanos un poco cuál ha sido ese impacto para Fitwave de ser parte de la Ciudad del Saber. ¿Te ha ayudado en algo? La verdad es que ha sido el año de mayor crecimiento en mi vida. Ha sido una cosa impresionante. Nosotros llegamos a Ciudad del Saber hace 2 años cuando estábamos empezando y estábamos tan perdidos que nos botaron con una patada, date la vuelta y te vas. O sea, no, nos dieron todas las recomendaciones que teníamos que hacer para encontrar la solución que en verdad la gente necesitaba, porque nosotros teníamos una idea, y este es el error común que ya yo había cometido antes, pero
nunca lo vamos a dejar de cometer, es de pensar que nuestra idea es la solución que el cliente quiere. Y el atleta no quería lo que estábamos trayendo al principio y ustedes nos enseñaron que estábamos totalmente equivocados y qué teníamos que hacer para validar qué es lo que el atleta necesitaba. Entonces, ese fue el primer contacto que tuvimos. Regresamos un año después, aplicamos al programa de aceleración y durante este programa de aceleración fuimos aprendiendo y creciendo con todos los conceptos de emprendimiento, con todas las prácticas que hay que hacer para validar qué es lo que necesitan los atletas. Nos convertimos, salimos, teníamos idea y nos transformamos en una solución. Buenísimo. Mira, en la Fundación de Ciudad del Saber, nuestra misión es ser una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. ¿Cómo crees que FitWave encaja en esta misión? Encaja desde su esencia. Porque para nosotros, para mí, cuando empecé esto, era por rabia, era porque estaba muy incómodo con el problema que estaba pasando, porque no me parecía justo que nuestros atletas tuvieran menos oportunidades que los atletas de otros países por nacer aquí. Esto suena un poco nacionalista o regionalista, pero yo quería que mi Panamá tuviera mejores oportunidades. Entonces, la esencia de la empresa sale de ahí y después el sistema que construye ha creado oportunidades impresionantes. Hemos sacado, como pueden ver, a Vidal, lo sacamos de una lesión y hoy está estudiando en California con una beca del 100%. Chapu, Samuel Gómez, el que habló al final del testimonio, ha podido mantener el cupo dentro de su universidad porque pudo mandar una evaluación que comprobaba que estaba en forma. Entonces, estamos ayudando al desarrollo. Uno y dos, durante todo ya no operamos en campo, pero mientras operábamos en campo teníamos nuestro entorno de rendimiento abierto, trabajábamos con atletas becados. La mitad de los atletas que nosotros hemos entrenado son becados y eso es por el compromiso. Como decimos, si eres bueno y tienes ganas de trabajar, no hay manera de que te digamos que no. Siempre hay algo que podemos hacer para que trabajes con nosotros y para que podamos llevarte al próximo nivel. Y estoy seguro, y aquí hay varios de ellos y lo pueden confirmar, están muy, muy contentos. Me encanta eso de cerrar esa brecha que fue realmente lo que te inspiró a crearlo, ¿no? Ver esa desigualdad que había de los entrenamientos de Estados Unidos versus los de Panamá cuando aquí hay talento. Y siempre lo hemos sabido que hay talento, ¿no? Y hace falta de repente quizás herramientas como la tuya que le dan esa posibilidad a todo el mundo. Claro. A ver, uno de los principios internos de la Ciudad del Saber es el de trabajamos juntos. Nosotros creemos que se puede producir resultados excepcionales sumando y desarrollando nuestras fortalezas. Tú particularmente, FitWave, estás en el Innova 109, uno de nuestros coworkings, un espacio abierto de colaboración. Comentaste hace un rato algo, pero quiero que cuentes un poco más de tu experiencia en el Innova y si has podido y cómo colaborar con otras personas. Ok. Inicio por mencionar que el feedback que recibíamos de nuestro de ustedes, del equipo de innovación, era la mitad de lo que nos hacía mejores. O sea, la comunidad siempre nos estaba dando críticas constructivas y siempre nos estaba ayudando a mejorar. O sea, solo por llegar ahí, vas a ser, cualquier startup que llegue, cualquier emprendimiento que quiera estar ahí va a ser mejor y es impresionante cómo normalmente todo el mundo habla de comunidad, pero yo no había visto ninguna en Panamá. Cuando llegué a Ciudad del Saber, me enteré de que era una y ser parte de una es impresionante. Todos los recursos que necesitábamos estaban a disposición. Si había falta un programador, podíamos conseguir uno. La persona que se sienta al lado nuestro animaba videos, la persona que se sentaba al frente hacía mercadeo. Entonces, con todas esas herramientas y todas esas personas que están dispuestas a ayudar, porque obviamente nadie te cobraba un ojo de la cara, éramos amigos y nos ayudábamos. Bueno, a mí me tocaba de vez en cuando mandarle planes de entrenamiento a los colegas y a los vecinos del escritorio o arreglar a alguien que se había lesionado en la birria de fútbol after office, pero bueno, o sea, de eso se trata, es una comunidad y todo el mundo está aportando, todo el mundo está ayudando a los demás. Me encanta. Volvemos acá al chat, recuerden que pueden hacer sus preguntas. Tenemos a alguien que nos dice, ¿cuentan con psicólogos y nutricionistas idóneos? Sí, por supuesto. Casualmente la psicóloga idónea con la que contamos la conseguimos en Ciudad del Saber. Se sienta tres puestos atrás y trabajaba con estudiantes, tiene mucha experiencia con otro deporte, bueno, un arte que es el hip hop, que requiere
O sea, requería performance, requería que estuvieran al 100% en el escenario. Entonces ella, o sea, como que compartimos lo que habíamos hecho antes nosotros en la parte mental con lo que ella hacía y fue una sinergia correcta porque tanto la gente que ve la hip hop como los atletas necesitan estar en ese estado de flujo y la misión era llegar a ese estado y sostenerlo. Bueno, para responder la pregunta, sí, contamos con gente idónea, entrenadores idóneos, fisioterapeutas idóneos, todo el mundo idóneo porque estamos jugando con la salud de la gente, no jugando, estamos trabajando y mejorando la salud de la gente, pero hay que cumplir con todo lo que tenemos que cumplir. Muy bien, muy bien. Por acá tenemos una pregunta, ¿cómo hacemos, no sé si es algo que tienen ya o a futuro, cómo hacemos un puente entre los datos de nuestros atletas y las organizaciones deportivas nacionales e internacionales? Por ahora, lo que podemos hacer es que los datos se puedan extraer de la plataforma, o sea, lo pueden compartir a sus entrenadores, nuestros atletas, pero aparte de eso, sería entrar, o sea, nosotros guiamos a algunos de nuestros atletas a conseguir becas universitarias y contactarse con atletas, pero sería entrar en conversación con representantes y entrar en este ecosistema. Si alguien tiene dudas o comentarios de ese tema, podemos profundizar con muchas ganas, pero creo que para los efectos de esta conversación sería meternos en algo que está un poco fuera de contexto. Ok, ok. Por acá tenemos otra pregunta y quizás también a futuro para seguir cerrando estas brechas de desigualdad. Dice, ¿cómo implementar planes masivos que beneficien a los chicos en áreas de riesgo social o las escuelas públicas? Benjamín, si es el de Liga Pro Fútbol, creo que él sabe la respuesta y tiene mejor idea que yo. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar y todo el que está en esto, todo el que está en deporte, está por pasión, está porque quiere hacer un cambio, generar un cambio social, como dice Ciudad Saber. Pero, y entonces, o sea, con esas premisas estamos abiertos y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudar a los atletas en desarrollo jóvenes de nuestro país. Así que el que necesite, al final vamos a pasar nuestro contacto, les vamos a escribir por email, nos pueden responder y podemos tener conversaciones tanto de acercar la brecha entre el alto rendimiento extranjero y llegar a todas esas comunidades que de verdad necesitan mejorar. Muy bien, aquí tenemos también una pregunta, hemos hablado de muchos deportes, pero Iván Carvajal nos dice, ¿en qué crees que puede ayudar tu plataforma al golf? ¿Has pensado también en lo que utilizan en el golf? Por supuesto. El golf, como un deporte que tiene un gesto muy específico, pero todos los deportes son lesivos, producen lesiones. Pero estos deportes que tienen un gesto muy específico que se hace con un lado del cuerpo, pero son más propensos a crear desbalances y lesiones. Entonces, primero lo pondría por ahí. Balancear el cuerpo, las diferentes cadenas musculares, si bien uno está parado en el piso, usas todo el cuerpo como una cadena al ejecutar el swing, y si está desbalanceada no vas a poder ejercer tu máxima fuerza, y también puedes provocar lesiones compensando con un músculo que esté mal a un músculo que esté bien. Después, los golfistas tienen, o sea, la base del alto rendimiento es un core fuerte y estable, y lo trabajamos mucho, y en el golf no solo tienes que estar estable, sino que tienes que poder ejercer una gran cantidad de potencia, entonces también muy útil. La parte de potencia, donde hablas de ser más rápido y saltar más alto, uno puede pensar que no es importante, pero la velocidad a la que te mueves es una manera de incrementar la intensidad. No tenemos pesas, no puedes levantar mucho peso para hacerte más fuerte, puedes hacer un squat saltando. Y ese cambio en la velocidad va a hacer que las fibras musculares tengan que adaptarse y tengas una ganancia en fuerza, velocidad o potencia, dependiendo de lo que estás buscando. Eso va a ser directamente relacionado con tu swing y, bueno, también después la recuperación en base a mejorar tu capacidad cardiovascular. Buenísimo. Aquí tenemos muchos comentarios. A ver, por ahí escuché que los planes de nutrición pueden estar adaptados a la canasta básica para los atletas de bajos recursos. Así no dejamos a nadie afuera. Buenísimo, dice el comentario. Comentarios buenísimos. Buenísima la exposición. Excelente plataforma. Nos encantó tu plataforma. Muchos piropos para la plataforma. Sí. Excelente espacio.
Por aquí había un comentario también que estaba... Ah, ok. El doctor Castro dice, hablando ahorita de la misión, dice, se vincula de lleno, hablando de FeedWave, con la misión de la Ciudad del Saber. Innovación que amplía oportunidades para el desarrollo personal dentro de una sociedad que cambia con gran rapidez. Bienvenido sea el deporte, que es parte integral de la identidad y la cultura en nuestra comunidad innovadora. Muy de acuerdo con el doctor Castro. Tenemos aquí para ver... ¿han trabajado o tienen planes con niños? Bueno, a mí me consta que sí, pero quiero que respondas. Sí, con niños de... Tenemos un grupo de niños de 8, 9 y 10 años que casualmente estaba guiado por el coach Vidal, que está encima de ese comentario, porque nuestros atletas también ayudan a guiar los entrenamientos de niños que son escritos por profesionales, pero a veces el que da el mejor ejemplo es un atleta, y son estos atletas de renombre y más grandes, y él como que llevaba el grupo. La verdad es que fue impresionante porque esas edades mejoran mucho y más rápido que los adultos. Para nosotros es que si ver esa cantidad de mejora en los niños fue un sueño, pues. Y verlos, lo íbamos a ver en campo. Casualmente jugaron un torneo en Ciudad del Saber después de un gran ciclo de entrenamiento y nos quedaba al lado de la oficina, entonces pudimos ir a verlos jugar y estaban jugando como si los otros niños fueran conitos, o sea... No quiero decir que es el trabajo que hicieron con nosotros, pero el cambio fue gigante. Muy bien. Por aquí otra pregunta. ¿Cómo ayudaría esta plataforma en béisbol de pequeñas ligas? Ok. Bueno. Y de nuevo, no quiero redundar en este tema, pero el balance de las cadenas musculares. Los niños de pequeñas ligas están bateando constantemente y están repitiendo una acción. Todos los deportes generan daño. Si ellos no están recuperándose, si ellos no están balanceando, si ellos no están fortaleciendo el cuerpo como, o sea, íntegramente como un organismo que trabaja en conjunto, pueden provocar lesiones crónicas, que son esas lesiones que se dan con repeticiones de acciones y terminan dañando algo en el cuerpo. Estos atletas que se lesionan a los 20, 29 años, 24 años, sin un golpe traumático, o sea, que no es un trauma, es por esa deformación que vienen teniendo hace tiempo. Muy bien. Bueno, ya para ir finalizando, Sebastián, algunos comentarios finales y cómo te pueden contactar, si hay alguna página, redes o contacto. Lo mejor es en redes sociales, FeedWave507, en Instagram o en Facebook igual, FeedWave507, la página web es feedwave507.com. Nosotros tenemos sus emails, entonces les vamos a dar, vamos a estar contactándolos para ver quién quiere un demo personalizado. Nos gustaría escuchar más academias, más atletas que nos cuenten un poco sus necesidades para guiarlos en la mejor manera de aplicarlos a su sistema de entrenamiento y que sus atletas puedan verse muy beneficiados. Excelente. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo y por compartir con nosotros en este Hacer de la Ciudad. Para nosotros en la Fundación es muy importante conversar de lo que ocurre en la ciudad. Dentro de estas 120 hectáreas donde hay personas increíbles como Sebastián, con proyectos innovadores como FeedWave, que se alinean perfectamente a nuestra visión de tener un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible para Panamá y para el mundo. En nombre de la Fundación Ciudad del Saber, les agradezco a todos por su participación y los esperamos en el siguiente Hacer de la Ciudad. Hasta luego.